funciona a través de un sistema de widgets, así que tienen que simplemente agregar sus productos a través de un administrador. Ustedes agregan los productos con fotos, precio, etcétera, y Shopify se encarga de todo lo demás, del diseño. Ustedes suben alguna imagen que le pueden encargar a un diseñador y se encarga Shopify de armar todo el sistema de procesamiento de la compra, del carro de compra, que a ustedes les llegue un mail cuando alguien está comprando algo, del procesamiento de pago, etcétera. Ahora, ¿sí? ¿Perdón? ¿Alguien? Esto no, esto viene todo incluido. El plan de $29 tiene todo incluido: el alojamiento, el procesamiento, el alojamiento de las imágenes del catálogo de compra, etcétera. El diseño preinstalado que uno puede ir eligiendo en Shopify, viene todo ahí. Ahora, otro tema muy interesante es el de ventas a través de Facebook. Sabemos que, perdón, adelante, sí, volvamos acá. Hay planes que permiten tener, sí, tratemos de no preguntar a medio de la clase. Hay planes de Shopify que permiten tener un dominio propio y hay planes básicos que no permiten tener un dominio propio. Entonces, ahí uno puede ir haciendo todo un tema. Como bono extra, yo se lo dije a Hanna que lo incluyéramos. Voy a aprovechar de pasar el dato. Hay un emprendimiento chileno que es súper útil y que tiene también la misma. ¿Está? Ah, voy a adelantarme entonces. Ahí está. Aquí está. Es un emprendimiento chileno que hace lo mismo, que se llama Butik, que fue creado por Tomás Polak, el mismo creador de Prey, el software que ustedes le instalan a sus teléfonos y a sus computadores para evitar que se los roben y poder traquearlos. Él creó con varios ingenieros chilenos más muy simpáticos, uno de ellos Juan Pablo Aquebeque, Juque, y bueno, Click Click Vendido es una de las mayores aplicaciones para vender en línea en Chile. Hay muchas tiendas pequeñas y medianas que lo utilizan. ¿Por qué? Porque es súper fácil hacerlo. También tiene un sistema de widgets. Uno puede comprar una tienda completa, incluso uno le puede entregar hay un plan donde uno le entrega todo a Butik y ellos se encargan absolutamente de todo, de armarte la tienda virtual con diseño, etcétera. Y hay planes más básicos que tienen plantillas predeterminadas, tal como en Shopify. La gracia es que ellos tienen conexión con Transbank, tienen conexión con Transbank. Entonces ustedes pueden pagar, o sea, perdón, la gente les puede pagar a través de Transbank. El procesador ahí es dinero mail. Y por otro lado, también pueden aceptar pagos con PayPal, que también lo ofrece Shopify, y también les da una opción a ustedes para poder integrar transferencia electrónica. Por ende, la venta queda pendiente hasta que ustedes reciben el dato de la transferencia electrónica y activan la compra en el servidor. Al cliente le llega, obviamente, un mail de confirmación y todo. Está 100% en español, es chileno, es bueno, pueden crear promociones, etcétera, igual que en Shopify, pero este es chileno y está 100% en español. Y lo más importante es que está conectado con Webpay. Entonces, si ustedes tienen Transbank en su negocio, simplemente lo conectan, compran el servicio de Webpay, lo conectan y quedan inmediatamente listos para vender a través de Transbank, ¿no? Desde $24 al mes. ¿Podemos partir? Desde ahí. Ahí está. Ok. Me confundí. Otra cosa que es muy importante, y era lo que iba a decir, es que el 120% de los usuarios de Internet chilenos está en Facebook. Eso es súper importante, el 120%. Entonces hay un potencial de venta increíble. Si ustedes quieren llegar a vender alguna vez sus productos a través de Facebook, la alternativa es esta: ShopTab. ShopTab es la alternativa más usada en el planeta para poder vender. Funciona en un montón de idiomas. Adelante, por favor. Funciona en un montón de idiomas y esto les permite crear una tienda como una página dentro de su página de Facebook. Es decir, pueden vender productos directamente, cobrar directamente desde ahí con tarjeta de crédito. Entonces, si es que tienen una página de Facebook y quieren vender servicios, ShopTab es lo más apropiado que pueden usar. Hay planes desde $10 al mes con funcionalidades básicas para planes más avanzados, con su propio dominio, con su propio diseño. Sube un poco el precio, pero son $10 que ustedes pueden pagar perfectamente, subir las imágenes del catálogo, lo que ustedes quieran vender. Ellos se preocupan del procesamiento y del alojamiento de la página y ustedes simplemente se olvidan y se ponen a vender. Vamos a gestión de documentos. Yo me imagino que ustedes, como microempresarios,
trabajan con un montón de documentos al día. Es decir, tienen documentos en la oficina, tienen los documentos que reciben en el mail, tienen documentos que recibieron en el computador de la casa y resulta que quedaron ahí. Y bueno, cuando ustedes los necesitan, no están en ninguna de las tres partes donde ustedes están realmente. Afortunadamente, a un grupo de genios matemáticos se les ocurrió la idea y crearon Dropbox. Dropbox es el servicio de sincronización y alojamiento de archivos más popular de este planeta. Es gratis, desde ya, o sea, eso hay que decirlo, es gratis. Los primeros 3 gigas son gratis. Por ende, es una real alternativa para que ustedes puedan manejar todos sus documentos desde un solo lugar. ¿Cómo funciona? Yo instalo Dropbox en mi computador, instalo Dropbox, o sea, me meto a dropbox.com, www.dropbox.com, me meto ahí, descargo el software para mi PC, para mi Mac o para mi computador con Linux y lo instalo. Lo que hace Dropbox es crear una carpeta y esa carpeta está siempre sincronizada con los servidores de Dropbox. Entonces, si yo determino que, por ejemplo, no sé, necesito mis documentos de la oficina, por ejemplo, ciertas guías de despacho, las tengo en PDF. Entonces yo sé que voy a andar en terreno, yo creo una carpeta en mi carpeta de Dropbox y arrastro las guías de despacho. Y están ahí, guardadas. En vez de tenerla en una carpeta especial, no, la arrastro a la carpeta de Dropbox. En el momento que yo lo hago, Dropbox inmediatamente a través de mi conexión a internet crea una copia de esa carpeta y la guarda en lo que todos conocemos como la nube. La nube no es el cielo que cubre, obviamente, Santiago en este momento. Es una granja de servidores que está distribuida a todo el mundo, hecha para tener alta disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, si yo estoy en terreno y necesito mis guías de despacho desde cualquier lugar, ya sea mi tablet, otro computador, otro PC, donde yo quiera, simplemente instalo la aplicación de Dropbox en otro computador de confianza, donde yo quiera tener acceso a mis archivos. Instalo la aplicación de Dropbox en mi celular, ya sea iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone. Hay clientes para Windows Phone. ¿Y se me da alguno? No, no se me están todos los sistemas operativos. Y la instalo de ahí, ingreso con mi usuario y contraseña y quedo listo. Y por otro lado, también puedo ingresar a dropbox.com a través de una interfaz web con mi usuario y contraseña y ahí van a estar mis documentos. Si yo llego a producir, por ejemplo, si yo lo instalo en otro computador, estoy en otro lado, y llego a producir algún cambio, el archivo se sincroniza automáticamente con la nube de Dropbox y la misma copia del archivo queda en todos los lugares donde yo tengo instalado Dropbox. Por ende, es muy conveniente para trabajar. ¿Por qué? Porque si yo estoy acá y estoy trabajando y estoy anotando, estoy haciendo apuntes de esta clase y tengo Dropbox, cuando yo cierro mi computador, si estoy conectado a Wi-Fi, cierro mi computador, llego a mi casa y tengo los apuntes ahí sin problema. ¿Por qué? Porque han sido copiados automáticamente en la nube y están ahí siempre disponibles para mí. Hay planes de Dropbox desde $10 al mes por 100 gigas. 100 gigas por $10 al mes y así va creciendo. Ustedes pueden obtener espacio gratis muy fácilmente. ¿Cómo? Compartiendo un link entre sus amigos en redes sociales, a través de Facebook y Twitter, conectándolos también. Pueden obtener aproximadamente hasta 20 gigas gratis. Y lo más interesante que tiene Dropbox es una función para ustedes. Si ustedes toman muchas fotos en su teléfono móvil y nunca las descargan por flojera y después se quejan, ay, claro, se me echó a perder el teléfono, no tengo todas mis fotos, Dropbox tiene algo espectacular. Si ustedes instalan Dropbox en su teléfono, ustedes van a ganar 3 gigas gratis, porque por cada 500 megas que ustedes suban, Dropbox les va a regalar 3 gigas gratis. Por ende, van a poder subir el triple de fotos y van a poder tener todas sus fotos respaldadas en su computador sin tener que hacer nada. Simplemente conectándolo al Wi-Fi, se van a llegar y van a tener todas sus fotos sin tener que conectar nunca un cable. Siempre van a estar ahí. Procuren que el computador tenga mucho espacio, ni me pasó. No, yo saco muchas fotos y, claro, tenía el computador reventado de fotos, así que tuve que desconectar la sincronización. Pero todas mis fotos están en la nube, están seguras, así que no se van a perder nunca. Muy bueno. Eso con Dropbox. Ya, Google Drive. Google Drive, bueno, es la competencia de Dropbox hecha por Google. Es absolutamente gratuito. Ustedes por tener una cuenta Gmail o tener una cuenta de Google ya tienen acceso a Google Drive, ¿no? Es el lugar donde ustedes pueden subir y bajar documentos. Cuando ustedes ven un documento,
En Gmail están viéndolo a través del visualizador de Google Drive, por ende, igual están usando el servicio y no sé si se han dado cuenta que cuando ustedes suben ahora un archivo, cuando suben un archivo muy pesado y quieren obviamente compartirlo igual, Gmail les pregunta si quieren compartirlo a través de Google Drive. Google Drive está ahí, ¿no? Y es la fusión de Google Docs con Dropbox, digámoslo así. Pueden guardar cualquier tipo de archivo y también editar y crear. Online, documentos de texto, planillas electrónicas, presentaciones, formularios con encuestas, lo cual a ustedes yo creo que les sirve mucho, formularios con encuestas. Si ustedes quieren hacer un sorteo, un concurso, una encuesta de satisfacción, esto es ideal, porque aparte tienen los resultados en línea, pueden irlos viendo mientras llegan en tiempo real, y es mejor que cualquier servicio de encuestas. Así que para hacer una encuesta de satisfacción, un concurso, no sé, alguna encuesta de calidad de servicio, usen Google Drive. Es gratis los primeros 15 gigas, ¿no? Los primeros 15 gigas son gratis, es el espacio base que les ofrece Gmail, pero ustedes pueden pagar planes muy baratos, muy baratos. Yo estoy pagando actualmente un plan de $10 al mes por 100 gigas de espacio y es más que suficiente para todo el correo que tengo almacenado del año 2004. Así que imagínense. Es muy, muy conveniente, es muy fácil de usar. Si tienen la aplicación móvil, lo mismo que Dropbox, tienen sus documentos y sus archivos en todas partes y más encima pueden ir editando colaborativamente. Esto es algo muy bueno que tiene Google Docs. Si ustedes trabajan remotamente con más gente, pueden ir editando siempre que tengan cuentas de Google, pueden ir editando documentos de texto, planillas de cálculo, presentaciones, al mismo tiempo entre varias personas, independiente de donde estén. Entonces es una súper buena manera para trabajar, una súper buena manera para ir trabajando, ir haciendo revisiones, correcciones, y tienen un chat interno donde pueden ir discutiendo todo lo que va pasando con respecto al trabajo que están desarrollando. Por ende, es una muy buena herramienta para el teletrabajo, ¿no? Google Drive, entonces, $0 disponible desde ya. Redes sociales, hablemos de redes sociales. Algo tan entretenido que a mí me toca ver todos los días. Además, por ser un super Twitter influyente. Como Twitter influyente, yo participo en ciertas campañas. Perdón, agencias, por decir esto. Siempre se enojan, ¿eh? Siempre se enojan las agencias. Dicen, no puedo decir que estoy participando en una campaña. Bueno, resulta que muchas veces ustedes no van a estar al frente de su Twitter o de su página de Facebook cuando tengan que trabajar o cuando tengan que comunicar algo. El trabajo del community manager, si es que ustedes tienen community manager, no es o sea, es de lunes a domingo, pero en general uno quiere tener vida, uno quiere tener vida, descansar, no echar la talla un rato, reírse con los amigos, pasarlo bien y olvidarse de estar frente a una pantalla viendo miles de tuiteos o cientos de tuiteos acerca de una marca, producto o servicio que está manejando. Y hay herramientas que lo hacen muy bien. Yo estuve hoy día en la mañana justamente hablando 20, 40 minutos con la gente de Hootsuite en Canadá, porque es una muy buena alternativa para poder manejar sus redes sociales. Primero que todo, Hootsuite es gratuito. Hay planes pro, hay planes corporativos que salen muy caros. O sea, a mí se me cayó la cara hoy día por cuánto me dijeron, así como, sí, un mes te costaría mucho, 6 ceros, así como 6 ceros de dólares. Pero es porque es bueno. Es porque es súper bueno, tiene muy buenas analíticas, ellos están enfocados en generar conversiones. Por ende, si ustedes quieren mantener una base de fidelidad con sus clientes, Hootsuite es el cliente que ustedes tienen que usar. ¿Qué les permite además de tuitear? Les permite conectarse a su página de Facebook y programar estados de Facebook. Les permite conectarse a su sitio en Google, a su página en Google Plus y programar entradas en su Google Plus. También permite programar cosas en Twitter, subir imágenes, mantener, por ejemplo, si ustedes hacen algún enlace, por ejemplo, si tuitean algo con enlace o publican algo en Facebook con enlace o en Google Plus también, poder traquear la performance de ese link, ver cuánta gente lo cliqueó, a qué hora, cómo respondieron. Toda esa suma de métricas se llama engagement y es finalmente lo que más importa a la hora de establecer una campaña en Internet, ¿no? Y Hootsuite es uno de esos clientes que es gratuito desde $0 para administrar y manejar cuentas de medios sociales. Aparte, en los planes Pro,
Y aquí voy a decir lo que me dijo el tipo de HootSuite hoy de la mañana. En los planes Pro, uno puede, si es que ustedes manejan, por ejemplo, a varias personas en la empresa que manejan las redes sociales, ustedes pueden darle un rol, manejan, tienen un acceso especial, tienen ciertos privilegios, es decir, no se pueden meter en ciertas cuentas. Por ejemplo, si ustedes no quieren que se metan en Facebook porque otra persona lo va a manejar mejor, ustedes pueden establecer ciertas barreras, por ende, para que ustedes no tengan ningún problema, como el community manager de Americanino, a quien le mando un saludo muy cordial. Y al de Taco Bell también, que lo conozco. Bueno, otra alternativa más barata y más simple y limitada a un solo servicio es TweetDeck. TweetDeck se volvió muy poderoso, siempre fue muy poderoso. Yo no lo quería mucho, la verdad, porque me parecía súper confuso y lleno de cosas, estas columnas que siempre se pueden, como con una lluvia de tuiteos. Bueno, es la herramienta que tiene que utilizar un community manager en Twitter hoy en día, porque si no utilizas TweetDeck en realidad estás medio perdido. Es gratis, se puede acceder a través de la web por tweetdeck.twitter.com o a través de la aplicación que se puede descargar para Windows o para Mac, para Mac, para OS X. ¿Y qué les permite? Ver Twitter en columnas, y es un extenso río de tuiteos. Aparte de todo esto, lo que ganó TweetDeck con la compra de Twitter es una integración total a la plataforma. Entonces tiene dos características súper interesantes. Número uno, si ustedes quieren hacer análisis de redes sociales, tiene una característica muy bacán que se llaman las Custom Timelines, que es una característica de Twitter y que está exclusivamente en TweetDeck. Esto les permite a ustedes armar un timeline exclusivo con tuiteos que ustedes van arrastrando desde las menciones, desde un hashtag, etcétera, para ir monitoreando lo que dice la gente acerca de un tópico específico. Pueden hacerla pública o pueden compartirla en privado, pero es una característica única de TweetDeck y que es muy interesante, sobre todo para quienes necesiten hacer un rastreo de redes sociales y necesitan hacer un informe. Tienen el timeline ahí y pueden verlo directamente en la web de Twitter y ver las respuestas, etcétera. Es súper completo. Y por otro lado está también lo que ofrece Hootsuite, que es el tema de la programación de tuiteos. Ustedes pueden programar tuiteos en Hootsuite y se van a enviar aún incluso cuando el programa esté cerrado. Es decir, si ustedes quieren programar un tuiteo para el domingo a las 9 de la noche, si fueran el gobierno, por ejemplo, quieren programar tuiteos el domingo a las 9 de la noche en cadena nacional, ustedes pueden programarlos y olvidarse. Los tuiteos salen automáticamente solos y eso es obviamente un gran alivio. Lo digo porque lo uso. Así que les recomiendo TweetDeck, que es absoluta y totalmente gratis. Ustedes pueden entrar con su cuenta de Twitter. Tengan cuidado porque, sin embargo, al entrar con una cuenta de Twitter, cualquier persona que ingrese a Twitter con esa misma cuenta, perdón, a TweetDeck, con esa misma cuenta, va a tener el mismo control que ustedes tienen. Por ende, les recomiendo que se creen una cuenta aparte y que manejen siempre sus cuentas personales, aparte de los clientes que utilizan para manejar sus redes sociales. A veces hay que hacer concursos, a veces hay que hacer concursos, lo sabemos, ¿no es cierto? Hay que hacer concursos, hay que regalar algo, un engañito, para intentar motivar un poco más a los followers, ya sea en Twitter, en Facebook, en Google Plus, a interactuar más con la página y tener más informaciones de nosotros. Y este servicio que se llama socialtools.me es súper útil. Si ustedes tienen menos de 300 usuarios en sus cuentas, ustedes pueden crear un concurso gratis, de verdad. Sirve mucho. Sirve muchísimo. Yo lo utilicé, hice un par de concursos. Ustedes saben que por esto de ser un tuitero influyente, a uno a veces le mandan algún regalito, algunas cosas, y yo no sé, pues, a mí no me gusta, no sé, no sé qué decir como para no herir a nadie en sus gustos musicales, etcétera. Pero por ejemplo, el año pasado yo no quise ir a Lollapalooza y me enviaron una entrada a Lollapalooza, perdón, claro. Y la cosa está en que yo quería que alguien fuera y utilizara mi entrada porque no iba a dejar que se perdiera. Entonces, ¿yo qué hice? Generosamente regalé mi entrada a través de las redes sociales, hice un concurso con Social Tools y pude crear un concurso a través de mi Twitter y a través de una página de Facebook y pude regalarle a alguien muy afortunado esa entrada. Lamentablemente, este año tuve un problema con mi entrada de Lollapalooza. Todo el mundo se rió de mí en Twitter y nadie se acordó de mi generoso gesto. No importa. Pero ya lo saben, ustedes si quieren hacer un concurso en Twitter o en Facebook, en su fanpage, pueden utilizar Social Tools si tienen menos de 300 usuarios. Por ende, es súper, súper, hiper, mega útil para generar mucha más empatía con los usuarios y ganar nuevos seguidores y ganar también nuevos likes. Vamos a la ayuda.
Hay un momento en la vida de toda empresa en la cual nos encontramos con problemas en nuestro negocio. Hay momentos en que hay un consumidor insatisfecho, hay más momentos en los cuales un consumidor tiene muchas dudas, preguntas acerca de lo que nosotros ofrecemos. Hay un momento en que un consumidor quizá quiere devolver o no se siente conforme con el servicio que recibió y quiere una respuesta. Hay herramientas para todo eso en la web y una de las mejores, creo yo, está acá en Help Scout, que es absolutamente gratis, al igual que la próxima que también les voy a mostrar, que es un sistema de apoyo a la gestión de clientes online. Lo que hace Help Scout es trabajar con usted, o sea, trabajar a través de una plataforma de atención vía email. Ustedes pueden traquear cómo sus clientes responden, tener un historial completo de los reclamos, felicitaciones, cambios, devoluciones, etcétera, lo que ustedes le quieran programar directamente en su sitio incrustable. Es decir, ustedes simplemente tienen que pegar una línea de código o redirigir los clientes a una página que les da Help Scout y ustedes se olvidan del resto. Ingresan con su cuenta a un panel de administración y ven cómo, o sea, las peticiones que tienen los clientes, cuáles están resueltas, cuáles no, etcétera. Los planes más pro incluyen integración con el dominio y una cantidad más amplia de preguntas y respuestas que ustedes pueden manejar a través del sistema. Es súper escalable, se paga con tarjeta de crédito, así que si ustedes en algún minuto necesitaran más potencia de Help Scout para su negocio, pueden hacerlo rápidamente, simplemente cambiándose de plan y no hay problema. Por otro lado está esta, Get Satisfaction. Yo sé, es un poco más cara, pero diablos que funciona. Fue en un principio muy, muy, muy popular. Fue el sistema que utilizó Twitter para dar ayuda y más que nada funciona. ¿Por qué es tan valioso? Porque genera un espacio de conversación en los usuarios. Genera un espacio de conversación de los usuarios con respecto a lo que uno necesita. Los usuarios pueden dar ideas, pueden ser vocativos acerca de lo que a ellos les gusta, no les gusta, etcétera. Y es una comunidad automoderada, ¿no? Es una comunidad de conversaciones en torno a lo que le está pasando a tu marca en internet. Hay foros, o sea, tiene capacidad para tener foros de sugerencias, foros de reclamo, preguntas frecuentes, etcétera. Puede ser manejado desde el móvil, tiene integración completa con sus dominios y parte en 1.200 millones, perdón, en $1.200 al mes y es utilizado por las principales empresas en todo el mundo. Por ende, es una muy buena alternativa si es que ustedes alguna vez quieren tener, obviamente, ese nivel de conversación de ustedes con su marca en ¿cómo se llama esto? En internet. Gestión de mails. Gestión de mails. ¿Cuántos de ustedes manejan más de 100 mails al día? Más de 100. De 50 a 100 al día. Muy bien, ya. O sea, más o menos, estamos entre los 50, o sea, estamos más o menos entre los 50 y más de 100 mails al día. ¿Cómo lo hacen hasta ahora? Yo me imagino que ustedes utilizan el cliente de correo que les dio, o sea, obviamente que viene con su computador, algunos utilizarán Outlook. Otros utilizarán un cliente de ¿cómo se llama esto? Un cliente de correo, por ejemplo, el que viene con el sitio web con el sitio web que contrataron, ¿no? Les pasan un cliente de correo que puede ser Ord o Simple Mail u otro, incluso hay algunos que tienen Outlook instalado, o sea, no son tienen Exchange instalado y les permite a ustedes manejarse así. Pero siempre es complicado porque el mail no se baja en todos lados igual, no se maneja en todos lados igual, hay soluciones pensadas para esto, afortunadamente tenemos genios computines trabajando en ello y una de ellas, y muy conocida, es esta, Mailbox, que está disponible para iPhone y el iPad, cuesta y Android ahora, y está disponible desde hace más o menos 6 meses. Y ha sido un éxito. Ha sido un éxito, ¿por qué? Porque resulta que a través de gestos y etiquetas inteligentes, muy parecido a lo que hace Gmail, pero con cualquier correo, ¿no? Les permite a través de gestos poder manejar
todo su aparataje de correos, poder responder con un dedo, poner a dormir, por ejemplo, un mail. ¿Se han fijado que a veces han tenido, yo imagino muchas veces, un mail urgente, pero que no pueden responder porque están en una reunión? Este tipo de programas como Mailbox tiene una función que te permite ponerlo a dormir para que en otro momento en que ustedes estén más operativos puedan contestarlo. El sistema te avisa que tienes un mail nuevamente, el mail no ha dejado de estar, no deja de estar no leído, y ustedes pueden organizar su tiempo y optimizar su manera de leer mail. Por ende, pagar $8 por una aplicación que te organiza el mail es muy, muy útil. Otra aplicación que lo hace más fácil es GetBoxer. Perdón, Boxer. Boxer también lo que hace es integrar las listas de quehaceres. Si ustedes pueden agregarle tareas y ustedes pueden irlas gestionando de una manera muy gráfica, muy simple, a través de simples gestos, ustedes pueden irlo moviendo. Una interfaz súper, súper, hiper, mega clara. Se integra con la libreta de direcciones de su teléfono y se integra con la libreta de direcciones de LinkedIn y de Facebook. Por ende, ustedes saben siempre quién es, por eso aparecen estas caras acá, que obviamente no aparecerían si es que en un correo tradicional ustedes no pueden saber quién es, sino que ahí se van alimentando las redes para que ustedes tengan la mayor información acerca de quién le está enviando el correo. Otra muy buena manera de manejar el mail. Y por otro lado, está Google Apps. La otra es pasarse a Google Apps. Hay muchas empresas que utilizan este sistema. Yo me imagino que algunos de los que estudian en universidades chilenas han visto que los sistemas de correo se han pasado a Google porque han sido, o sea, finalmente es mucho más fácil de utilizar, es más familiar, es básicamente Gmail, Google Docs y otros servicios, y Google Calendar con el branding de su empresa. Entonces esto les permite a ustedes también otorgarle esas mismas ventajas a la gente que trabaja con ustedes. Esto parte desde $5 por usuario, por ende, si ustedes, no sé, son una empresa de 10 personas, no les va a salir 5, les va a salir $50 al mes, y es un correo muy poderoso, muy, muy poderoso, con múltiples ventajas. Además que pueden utilizar la aplicación de Gmail en Android y en iOS y en otros sistemas operativos para poder manejar todo su correo con las mismas ventajas. Por ende, también es una muy buena alternativa para poder manejar el correo electrónico. Comunicación, Skype. Yo me imagino que todos los conocen, ¿o no? O algunos no han utilizado Skype. Yo me imagino que han sido los menos. Skype es el sistema de mensajería instantánea y de videoconferencia líder en el planeta, comprado hace muy poco por Microsoft, quien hizo una excelente jugada al embolsarse Skype. Pero todos conocemos lo que significa Skype: videollamadas de alta calidad, gratuitas a cualquier parte del mundo por 3G. Ahora, otra ventaja que tiene Skype es la siguiente: si ustedes compran una licencia de Office para su oficina o para su casa, el plan trae lo siguiente: trae 20 gigas en SkyDrive, que es el equivalente a Google Docs, pero de Microsoft, y además trae 60 minutos de llamadas internacionales en Skype. Es decir, ustedes, si es que necesitan llamar al extranjero o necesitan incluso llamar dentro de Chile, tienen 60 minutos para llamar gratis y utilizar el teléfono como, o sea, perdón, y llamar por teléfono sin usar el teléfono. Es decir, ustedes pueden llamar desde su celular, desde un computador, desde un televisor, desde donde quieran. Además, las tarifas de Skype para llamar al extranjero son muy, muy baratas. Por ende, si necesitan estar comunicados con sus proveedores, igual es una alternativa a considerar porque es más barato que la larga distancia. Y les permite, obviamente, también abaratar costos. Y por otro lado, algo bueno que tiene Skype es que si ustedes tienen una oficina virtual o si ustedes todavía no tienen teléfono o no quieren tener un teléfono fijo, Skype es la solución. Desde hace muchos años, Skype está ofreciendo un servicio que se llama Skype PIN. ¿Y qué significa esto? Ustedes pueden contratar un número de Santiago para que los llamen a Skype sin tener que instalar una línea fija. Es decir, ustedes instalan Skype en su computador, lo tienen prendido todo el día y reciben llamadas desde donde sea. Y más encima, con el fin de la larga distancia nacional, tener un número virtual conectado a Skype y poder llevar el número de la empresa a todos lados, en su computador o en su teléfono, es algo muy conveniente. Por ende, el servicio es súper económico, no sale más de 18 o $36 al año, perdón, por 6 meses o un año, y les permite a ustedes tener un número. Dos, yo puedo llamar acá, yo tengo un número de Skype, de hecho. Tengo un número de Skype, a mí me llaman
y yo recibo las llamadas directamente en mi teléfono, estoy conectado todo el día, lo cual es terrible. Y recibo los números, o sea, las llamadas que me hacen al número de mi casa, pero es mi número de Skype y puedo recibirlo en cualquier parte del mundo. Es súper útil además si ustedes viajan mucho. Entonces, ténganlo en cuenta para el futuro. Y bueno, la función principal de Skype es completamente gratuita. TeamViewer. TeamViewer, bueno, en grandes empresas, claro que es fundamental. Es fundamental porque es una manera de colaborar en línea. No cuesta nada subirse a TeamViewer. Eso es lo más interesante. Uno se puede crear una cuenta gratis y tener un cierto número de participantes en estas conferencias y reuniones online. Si necesitan armar una reunión online, TeamViewer es la alternativa. Es 100% fiable, muy estable, y esto les permite. Funciona a través de un sistema de widgets, así que tienen que simplemente agregar sus productos a través de un administrador. Ustedes agregan los productos con fotos, precio, etcétera, y Shopify se encarga de todo lo demás, del diseño. Ustedes suben alguna imagen que le pueden encargar a un diseñador y se encarga Shopify de armar todo el sistema de procesamiento de la compra, del carro de compra, que a ustedes les llegue un mail cuando alguien está comprando algo, del procesamiento de pago, etcétera. Ahora, ¿sí? ¿Perdón? ¿Alguien no? ¿Es por servidor? Esto no, esto viene.